1998, Francia fue el anfitrión del Mundial y terminó también llevándose la Copa del Mundo. En ese entonces, el jugador más notable era Titi Henry. En ese mismo año nació un niño que hoy en día es uno de los jugadores estrellas de la selección francesa, Kylian Mbappé, que con tan solo 19 años ha dado un salto al estrellato por sus jugadas en Rusia 2018. Kylian Sami Mbappé Lotin nació el 20 de diciembre en París, el mismo año que Francia levantó la Copa del Mundo. Desde pequeño sus destrezas para el fútbol eran notables, destacando por su regate, velocidad, control y potencia con la pelota. Su padre fue su primer entrenador, fue él quien le transmitió el amor por ese deporte. A los 13 años conoció a uno de sus ídolos, Cristiano Ronaldo, a quien siempre le ha seguido los pasos. Cuando tenía tan solo 14 años, el Real Madrid le ofreció una jugosa cantidad de dinero para que jugara con ellos. Sin embargo, Mbappé lo rechazó, ya que consideraba que aún estaba muy joven para abandonar a su país y a su familia. En el 2015 entró al Mónaco de Francia, debutando como profesional, siendo el futbolista más joven en la historia. Teniendo apenas 16 años, debutó con la Liga Francesa con el mismo club y con ellos anotó su primer gol. A su corta edad, Kylian Mbappé individualmente ha ganado como el jugador del mes de la Liga Francesa en abril del 2017. También obtuvo el premio como el mejor jugador joven del año por la Unión Nacional de Futbolistas Profesionales de Francia, el premio Golden Boy 2017, entre otros. Mbappé es considerado actualmente como el jugador más joven en anotar goles en un mundial. Es por ello y su destreza con el balón que está en la mira de muchos clubes, entre ellos el Real Madrid, aquel que en algún momento rechazó. Y pese a estar favorito a llevarse el Balón de Oro, él no piensa en los logros individuales, sino ganar con su equipo. Por ello, una vez más, dejará todo en la cancha con el objetivo de levantar la Copa del Mundo.